Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo una reseña, bueno, utilizando los productos nuevos que me llegaron de Otsubo, que realmente los amé, están súper bonitos y la verdad es muy buena calidad y la recomiendo muchísimo. Aquí van a ver el acabado de este maquillaje que voy a hacer, así que bueno, ahí les dejo viendo los productos. El link de la página les voy a estar dejando aquí abajito para que vayan a checar los productos de Otsubo. Realmente están súper bonitos, no se van a arrepentir si compran uno, a mí me súper encantan la verdad. Para comenzar con este maquillaje estaré utilizando de la paleta Darling de Otsubo el color marroncito y lo voy a estar aplicando en todo. Lo voy a utilizar como sombra de transición, así que agárrense una brocha de difuminar gordita y a difuminarlo todo. Yo aplico primero abajo de mi cuenca y luego lo voy subiendo poco a poco para llegar a ese difuminado bonito. Ahora voy a estar tomando la sombra, es un marrón oscuro y lo voy a estar colocando como sombra de profundidad, así que eso sí lo voy a estar aplicando en abajito del hueso, así ahí bien, 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 ahí en la parte donde se les hunde su ojo, ahí mismo lo aplican y lo van difuminando poco a poco hacia arriba para que así quede un acabado en degradé con el marrón más bajito. Lo que voy a hacer ahora es agarrar una brocha, la punta fina, que es para delineados, pero lo voy a utilizar para hacerme el corte. Así que voy a estar corrigiendo corrector un poco y haciendo el corte. Ya eso es dependiendo de cada una, si lo quieren más grande, si lo quieren más chiquito. A mí me gusta hacerlo grande porque me hace ver los ojos así más amplios y pues más abiertos y se ve más bonito en párpado caído. Así que nomás le pongo ahí, luego como queda un montón de exceso de corrector, ahí voy a estar limpiándolo con una brocha plana y bueno, arreglando algunos detallitos. Ahora voy a estar tomando la sombra, esta que es como un color, es mate, ese color, y lo voy a estar aplicando con una brocha plana en todo el párpado móvil. Así que ahí tómense su tiempo y apliquen poco a poco. He tomado un delineador blanco y lo estoy delineando con la misma brocha, cogiendo poco a poco y delineando. No tiene que ser el delineado perfecto, solo apliquen bastante para luego poner el glitter. Así que si es que lo han hecho mal en la parte de abajo, no se va a notar porque encima van a poner el glitter. Solo enfóquense en poner mucho blanco. Luego voy a estar utilizando el pegamento de pestaña y poniendo en toda esa parte para luego pegar el glitter. El glitter que estoy utilizando es de Jazzy Cosmetics y aquí lo voy a estar dejando en la cajita de información. Ahí voy a estar poniéndolo a toquecitos todo. Luego de eso, esto lo hice fuera de cámaras, chicas, apliqué un poco de delineador blanco en la parte de encima y luego ahorita lo estoy arreglando con la brochita algunos errores que hice. No lo hice en cámara porque vieran lo difícil que es, no les voy a decir que es fácil, pero sí necesitas bastante pulso. Así que bueno, pues así ya quedó. Luego estaré utilizando las pestañas Kimo Lashes de Beauty Kimochi, las Tokyo, que súper recomiendo también las pestañas, son súper bonitas. Y aparte que duran muchísimo, muchas puestas. Ahora estaré utilizando este primer de Otsubo, que realmente les puedo decir que me ha encantado el acabado que te deja en la piel y que esto sí también lo recomiendo mil veces, les va a encantar.
No sé si puedan notarlo, pero te deja una pielicita y súper hermosa. Luego estaré utilizando las esponjitas esas que vienen en el corazón. Una vez húmeda, crecen, como ven ahí, la que está más chiquita es la que no está humedecida. Luego voy a estar poniendo mi base. Esta es la de MAC y así que voy a estar difuminándolo todo muy bien. Las esponjitas de Otsugo realmente, mojándola o sin mojarla, son súper suaves, chicas. Les va a encantar. Luego estaré utilizando la paleta de correctores de Otsugo. Estaré cogiendo el color blanco y poniéndolo en las zonas de abajo de las ojeras para dar luz en la frente, en la barbilla, en la nariz. Y también cogeré un poco para el contorno que es, puse a los lados. Estaré utilizando los polvos de Otsugo que yo tengo en el número 12, el número 01, banana y el blanco. Así que esos dos yo los mezclo para agarrar un color ni tan amarillo ni tan blanco. Así que luego voy a estar sellando lo que es mi base y el corrector poco a poco. Este polvo realmente me encanta, te deja muy bonita la piel. Luego estaré tomando otra vez el marroncito y lo estaré poniendo en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña, así que pongan bastantito y difuminándolo. Luego estaré tomando el color marrón oscuro y lo voy a estar colocando en la parte inferior, pero ahí como dando profundidad en la parte de ahí. Bueno, es por lo que no tengo pestañas, pero también se ve bonito, así que es opcional. Si quieren lo ponen eso o si no lo dejan así nomás. Y luego se ponen máscara de pestañas. Esta máscara es de Otsugo, me gusta porque te deja súper largas las pestañas y aparte que te duran mucho. Luego de la misma paleta estaré cogiendo la sombra brillosita y estaré poniéndolo como un iluminador en el lagrimal. Ahora estaré pasando a hacerme el contorno, no se olviden hacerse su carita de pescadito para que así el contorno le salga más bonito. Luego estaré utilizando la paleta de iluminador de Otsugo, el número 01. No podía abrirla. Luego voy a estar utilizando el doradito como iluminador. Está súper hermoso. Realmente me encantó este iluminador, chicas. Tienen que conseguirse, aunque sea uno. Lo bueno es que los productos de Otsugo son muy económicos, así que nos da para todas. También estaré utilizando el rubor de Otsugo, que este es un colorcito bien bonito, que no es ni tan fuerte ni tan así bajito. Luego estaré utilizando también el labial, el número 02. Este de aquí me encanta, es un mate y te deja pues un acabado bonito en los labios. Al menos no se te arruga, no se te hace feo, por eso me gusta mucho. Y así terminarían los. En los ojos marrones quedaría así. Así que espero que les haya gustado el resultado de este maquillaje. Conmigo ya nos vemos en un próximo video. Si les gustó, no olviden compartir el video, así me ayudarían mucho. Y bueno, si son nuevas, no olviden suscribirse al canal y activar sus notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un video. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!